Hola amigos, bienvenidos a su nuevo eh, video que le hemos traído para mostrarles una propiedad que se ha puesto en, buen, en venta en esta ocasión. Nos hemos trasladado hasta el departamento de la Ciudad Morena, estamos hablando de Santa Ana y usted puede ver todo ese muro que está aquí, pues básicamente... Es la parte del muro límite de Ciudad Real. Esta zona de acá es Villa Tenerife o la Residencial Tenerife dentro de Ciudad Real. Y justamente atrás, pues ya hay nada más terrenos, como lo que usted puede ver acá en esta ocasión. Bueno, puede ver la condición actual de la calle, pues es una calle lastreada terracería nada más es lo que hay y como ha estado lloviendo ahorita hay acumulación de agua pero puede entrar en un carro sin ningún inconveniente hemos venido en esta eh, en este vehículo y hemos pasado pues parcialmente bien sin inconvenientes no nos hemos quedado sí recomendación sinceridad es más preferible venir con un carro tipo camioneta que venir en un carro tipo sedán le va a ser un poco más dific con dificultad. Ahora estamos hablando de una propiedad que tenemos acá, justamente este sería el falso pero de aquí hasta donde tenemos indicación es esta parte que tenemos acá en la esquina. Estamos hablando que el dueño quiere segregar Digo segregar porque la propiedad en realidad es todo esto lo que usted está viendo acá. Todo esto que usted ve acá, este cuadro que es suficientemente grande, de hecho pues le vamos a dejar en la descripción la medida exacta, pero es un inmueble grande, pero de, esta, de esto que está viendo usted acá, va a notar que tendríamos al menos las medidas que él me ha dado, parámetro. Que quiere hacer en venta de 20 metros por 50 metros de fondo. Entonces, con pegado a la calle a la que hemos mostrado acá, tendríamos 20 metros desde este cerco natural. Como usted lo puede ver, es este que está acá donde tenemos el alambre de púa, y de ahí para acá podemos ver que son cultivos vecinos. Y estos son unos pastizales que están a este otro lado. Pasa energía eléctrica tanto allá y aquí dentro del inmueble también pasa postes de energía eléctrica. Así que hay facilidad. Y en todo caso quiere perforar pozo. La va a encontrar, según me dicen, alrededor de 6 a 9 metros de profundidad. El agua potable acá. Desde aquí vamos a contar de manera ortodoxa. Yo sé. Que las críticas son latentes pero desde aquí sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 sería básicamente desde acá hasta el cerco que hemos caminado y desde allá a la calle Contamos aproximadamente que hay unos 8 metros, y de ahí contaríamos unos 50 metros hasta el fondo. Vamos a tratar de caminar lo más cercano al cerco que ya lo encontré. Aquí tenemos el cerco que puede ver usted el alambre de púa. Desde aquí sería un metro, donde estoy, 2, 3, 4, 5,

hay 35 metros hay 15 metros más ya no me lanzo aquí porque en realidad es un pequeño charquito de agua que funciona como regadillo para la zona y ahí como andamos tenis nos va a ser un poco con dificultad para cruzarnos pero básicamente sería de aquí hasta ese ternero ese becerro que usted puede ver ahí y de ahí hasta lo que es aquel cerco puede verlo aquí nada más digamos estamos a 35 metros me faltan 15 metros para llegar allá donde está el ternerito y de allí hasta el cerco sería 20 metros por 50 metros de fondo lo que el señor quiere poner en venta en esta ocasión les recalco estamos atrás de ciudad marsella y de aquí hasta la calle principal, la autopista que surca en dirección hacia la frontera, hacia Chalchuapa o Atiquizaya, tenemos alrededor de 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, nada más rodeando la colonia que tenemos acá, que es Ciudad Marsella. Así que para aquellos que estén interesados, el precio a comerciarlo de parte del dueño es de 65 mil dólares usted podría pues en todo caso preguntar cómo sería el método, le repito que es un inmueble al cual se le va a segregar esta porción y si usted quiere un poco más sería proporcional al precio cómo usted pueda agrandar el inmueble al momento de hacer la compra-venta. Mi nombre es Vladimir Mancilla y este es su canal de bienes raíces, el cual hemos luchado para traerle diferentes propiedades en El Salvador, desde ranchos en playa, casas de cabaña. Casas en Colonia, en San Salvador y en distintos pueblos de nuestro pulgarcito de América. Así que, para aquellos amigos que estén interesados, vamos a estar dejando el número de contacto: más 503-7632-4627. Así que vamos a ir mostrándole ahorita este, las imágenes de video de drone en la siguiente parte para que usted vea diferentes eh, posiciones de esta lugar que hemos traído a la venta hasta su pantalla el precio le repito 65 mil dólares poco negociable y la medida viene siendo de mil metros cuadrados el área sería de 20 por 50 área total mil metros cuadrados precio 65 mil dólares estamos justamente atrás de ciudad real detrás del sector conocido como la Tenerife. Muchas gracias y nos vemos en las siguientes imágenes de drone. Ahora estamos desde las alturas y quiero mostrarle este terreno en el cual ya se lo describí en el video en, en tierra. Ya hoy estamos viendo más un panorama un poco más amplio, una mejor visión que nos permite la tecnología poder mostrarles a usted. Bueno, ahí vemos esa franja más verde y más ancha. Es el charquito que les dije que ya no pude pasar por precaución personal. Pero allí donde usted ve el ganado, básicamente eh, vendría siendo cerca los 15 metros restantes que no caminé para darle la medida de los 20 por 50. Puede ver que es un terreno amplio, grande. Pero en esta ocasión no estamos vendiendo toda la propiedad como tal, pero sí los 20 metros por 50 que va a segregar el dueño, que ya le vamos a enfocar en un momento delimitado en un croquis. Pero puede ver el área, pues cómo se encuentra totalmente es una zona eh, verde que tiene bastante fertilidad en cuanto a todo tipo de cultivo y la calle, usted la está viendo, es justamente pasa atrás de la zona de Ciudad Real, acá en la zona de Santa Ana. Estamos en territorio de Salitrillo, básicamente, donde tenemos esta propiedad que está justamente atrás de la residencial ciudad real que es en el sector ya caminando hacia Aguachapán estamos a unos 15 minutos de la zona de metrocentro pero ve ahí la medida 20 por 50 y eh, vio la la posición en la cual se encuentra la porción que el dueño quiere poner a la venta precio que está él pues dictaminando 65 mil dólares y Justamente al otro lado de la pared que vio en división está toda esta residencial, que esta es Villa Tenerife, y que pertenece a Ciudad Real. Entonces allá continuamos toda esta calle que va al costado de la residencial y usted va a poder llegar directamente hacia la autopista. Y allá usted puede alcanzar a divisar un poco donde están pasando los vehículos dirección a San Salvador, hacia el lado izquierdo y lado derecho, dirección hacia la frontera de Guatemala. Aquí tenemos este complejo residencial interurbano que le permite tener a usted la comodidad de desarrollo para los demás. Terrenos que se encuentran en la zona. Ahí usted decide si lo quiere para casa de campo, casa de retiro o lo quiere para el pequeño sector agrícola. Eso está a disposición propia. La calle que le llaman El Porvenir o El Porvenir y también calle OMOA. Entonces, eh, para los lugareños, ya saben a qué me estoy refiriendo. Esta es otra toma. Ya los que vieron al principio la imagen donde se encuentra la propiedad, ya pueden divisar o visualizar mejor cómo es el acceso. Una L lo que va a hacer para llegar hacia la autopista. Y estamos atrás justamente de toda esta gran residencial que tenemos acá en pantalla. Bien se nota el corte natural y el corte ya de la residencial. Y hacia este otro lado derecho. Hay calles más aledañas que le permite también salir más adelante a las siguientes colonias que están a pocos kilómetros desde esta zona. Así que, amigos, el precio que se está manejando para la venta de este inmueble 20 por 50, el valor de 65 mil dólares, muy poco negociable. Usted quiere ingresar hasta acá puede hacerlo con cualquier tipo de vehículo, aunque la sugerencia en sí tendría que ser una camioneta o un vehículo más alto, un 4x4 para que no le vaya a afectar en ningún momento. En verano pueden entrar con incluso con carro tipo sedán, aunque estando aquí haciendo este video, vimos pasar un par de vehículos tipo sedán que pudieron pasar sin problema en las condiciones actuales que se ve la calle. Así que para aquellos aquí, vuelvo a remarcar el cuadro en pantalla para que usted se haga la idea, 20 por 50, la propiedad que se está vendiendo acá en el sector de Santa Ana, El Salvador. Buscaba una propiedad en la zona del occidente del país. Aquí tenemos uno pegada a la zona más eh, residencial que ya está altamente habitada y aquí atrás. Tenemos este inmueble. Márquenos al 76 32 46 27 y al más 53 79 52 80 42. Estamos disponibles para todo momento.